Buenos días, Carely. Anotando aquí. Estamos listos todavía a esperar a ver qué más se conecta, ¿no? Vamos a darle unos minutos más. A ver qué más nos une. Ahorita unos 2, 3 minutos más y comenzamos. Mientras vamos a seguir esperando. Mandarle mensaje por el grupo que ya comenzamos a ver si eso se nos une más alumnos. Aquí se desconectó. Algo se desconectó. Bueno. Vamos cerrando aquí una vez, compartir pantalla. Ahí está. Y tenemos páginas 34 y 75 y unos materiales extra, ¿no? Está cortita la clase de hoy relativamente comparada con la anterior, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces tenemos aquí, creo que nada, página 74. Vamos a irnos para arriba. Ahí está. Aquí tenemos una parte que se suponía que era de listening, lo de los audios, pues todavía sigue pendiente, ¿no? Dice describing hometowns, describiendo pueblos natales o ciudades natales, es lo mismo. Dice listen to Abby and Christopher talk about their hometowns. What do they say about them? Choose the correct words. Escucha lo que Abby y Christopher cuentan sobre sus ciudades natales, que dicen sobre ellas. Escoge la ciudad, digo, pero escoge la palabra correcta. Entonces, aquí no es tanto el meollo del asunto, lo que es este pequeño ejercicio, ¿no? Este pequeño ejercicio no sé, es muy relevante para lo que es la clase de hoy. Lo que sí no es muy relevante es a ver, ¿dónde está? Se me va el nombre. Los adverbios, perdón, los adverbios de manera, ¿no? Los adverbios de manera tienen varias, digámosle, reglas a seguir. Aquí vienen varios, vienen un montonal. De hecho, esto está en su material de apoyo, ¿no? Todas estas reglas, todo esto de gramática, va a decir, eso, todo eso nos va a atosigar el profe con eso. Suena complicado, pero está sencillito, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver con ejemplo, lo vamos a explicar y eso va a suplir más que nada al ejercicio este, ¿no? Eso va a ser más como un aprendizaje a la vieja usanza, ¿no? De enseñarles cómo se escriben, cómo se usan, cómo es todo eso, ¿no? Entonces dejen anotar también aquí, llegó DNA, ahí está. Y vamos a empezar una vez. Entonces vamos aquí, voy a darle aumento para que sea mejor. A ver, ¿dónde está? Perdón, está el aumento. Zoom, vamos a ponerle un 130%. Ahí está, ahí se ve ya mejor. Entonces, adverbio de manera, van a decir, ¿qué es un adverbio de manera? Aquí dice, los adverbios de manera. Adversus manner tell us how something happens. Los adverbios de manera nos dicen cómo sucede algo. They are usually placed, perdón, either after the main verb or after the object. Usualmente se colocan después del verbo principal o del objeto, ¿no? Entonces,
Aquí no nos dice mucho eso de qué hacen o, bueno, sí, sí dice qué hacen, ¿no? Nos dice cómo sucede algo, pero no nos dice qué son en sí. Ahí les va el detalle. Los adverbios de manera son casi, casi adjetivos, de hecho son adjetivos modificados, digamos. Es como el adjetivo calificativo feliz, por ejemplo. El adjetivo calificativo feliz, su adverbio de manera es feliz. Mente. Pero, ojo, pese a que la mayoría son palabras que en español los adverbios de manera terminan en mente, no todos. Igual en inglés. En inglés, los adverbios de manera suelen terminar en L-Y, miren. L-Y. Pero este no, y está en negrita, este también es un adverbio de manera, pero es irregular completamente. Como toda regla hay una excepción, siempre nunca falta el irregular o el que es distinto. Y se respeta que sea distinto y todo, pero nos hace batallar más. ¿Por qué? Porque tenemos que memorizarlo, porque no sigue la regla patrón, etcétera, ¿no? Entonces, feliz, felizmente, suave, suavemente, como la canción, ruidoso, ruidosamente, digámosle, hermoso, hermosamente, etcétera, ¿no? No todo va a seguir las reglas, como eso de este que está aquí, que dice well, que significa bien. Él nada bien, dice he swims well. No se puede decir él nada bienmente, ¿verdad? No checa eso. Bien es una excepción a la regla, ¿no? Entonces, es como el bien y el mal. Qué poético sonó eso, ¿no? El bien y el mal siempre suelen ser excepciones. Incluso en lo que serán los comparativos operativos también eran excepciones. Aquí en los adverbios de manera son excepciones, etcétera, ¿no? Ese es un detalle. Entonces, aquí, de nuevo, y lo voy a apuntar al pizarrón, los adverbios de manera en inglés suelen terminar en L-Y. Y lo voy a poner otro color, ¿no? Para que se resalte. ¿Dónde quedó? Ahí está. Ya no miro bien. A ver, vamos a poner de azul. Y en español. Mente. Vamos a poner invertido, si el otro era amarillo con azul, este es azul con amarillo, ¿no? Entonces, en inglés L-Y, en español mente, ¿no? Vamos a ponerlo incluso de otro color distinto para que no se enrede. Ahí está, así resalta un poco más, ¿no? Entonces, ese es el detalle con los adverbios de manera. Ahorita vamos a ver ejemplos, cómo se usan, no corre prisa todo esto, ¿no? Entonces, vamos a proseguir, si gustan, pueden ir apuntando eso. Si gusten, si no, le voy a mandar incluso como un pantallazo al grupo, ¿no? Entonces voy a mandarlo. ¿Dónde está? Aquí. Está, ¿no? Entonces vamos a proseguir. Aquí vienen ejemplos, ¿no? El primero que les dije, ya dice aquí, he swims well. Él nada bien. Él, lo que es el artículo, que en este caso es el sujeto, digamos, el sustantivo. Y swims, nada, es el verbo o verbo principal. Pueden decirle verbo o verbo principal. ¿Cómo sabemos que es el verbo principal? Porque pero nomás está ese. Si hubiera varios verbos, hay uno que es principal, que es el más perrón, digamos, pero ahorita no vamos a meternos mucho en eso, no vamos a andar mucho en eso. Entonces, sujeto, verbo y adverbio de manera, well. Él nada, bien. El adverbio de manera suele ir después del verbo o verbo principal, como le quieran decir. El que sigue dice, he ran quickly. Él corre, perdón, él corrió. ¿Cómo sabemos que es corrió? Porque está en pasado. Aquí dice run, es el pasado de run. Run, run. He ran quickly. Él corrió rápidamente.
Ahí no dice rápido, dice rápidamente. Pudiera haber sido he ran quick, él corrió rápido. O he ran quickly, él corrió rápidamente. Él corrió rápido o él corrió rápidamente. Ambas son correctas, pero quickly es con adverbio de manera y quick es con adjetivo calificativo. Qué curioso, ¿no? Se parecen y su significado suele ser muy similar, ¿no? She spoke softly. Ella habló suavemente. ¿Por qué sé que es pasado? Porque es spoke en vez de speak. Spoke es el pasado de speak. Ella habló suavemente. Pudo haber sido suave, soft, pero aquí dice softly, suavemente. Entonces, aquí, como les decía en el ejemplo que está aquí el pizarrón, el equivalente de la L y griega en inglés es la terminación mente en español, a no ser que sea un adverbio que sea excepción, ¿no? Pero igual, ahorita vamos a seguir viendo eso. He plays the flute beautifully. Él toca la flauta hermosamente, ¿no? Aquí, ojo, he plays, él toca. Aquí ya no está el adverbio después del verbo, está después de el objeto. Aquí dice, incluso dice, after the direct object, después del objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? El objeto directo es lo que esté describiendo o la acción que esté describiendo el verbo. Entonces, ¿qué toca? La flauta. ¿O qué maneja? Pues el carro. De manejar el carro, obviamente el carro va a ser el objeto, y de tocar la flauta va a ser el objeto. Es lo que esté haciendo con el verbo o lo que esté haciendo el verbo con otra cosa. Aquí dice, he ate the chocolate cake greedily. Aquí de nuevo, he ate, él comió el pastel de chocolate. ¿Qué se comió el pastel de chocolate? ¿Qué manejó el carro? ¿Qué tocó la flauta? ¿Qué limpió la casa? Lo que esté realizando el verbo, lo que sea parte del, digámosle, del predicado, va a ser lo que sea el objeto. Entonces, he ate the chocolate cake, él se comió el pastel de chocolate greedily, de manera avariciosa o avariciosamente, se diría. Entonces aquí, después del objeto, en estas últimas dos, aquí dice after the direct object, después del objeto, y aquí nada más después del verbo. Incluso aquí dice que puede ser, entre las reglas, puede ser colocado ya sea después del verbo principal o después del objeto. Es lo mismo. Ambas funcionan. Aquí puede haber sido, por ejemplo, he ate greedily the chocolate cake, pero eso está técnicamente incorrecto, gramaticalmente es incorrecto. Incluso aquí abajo lo dice. Dice, miren la regla. An adverb of manner, un adverbio de manera, cannot be passed between a verb and its direct object. Qué regla tan rara, pero ni modo. Aquí dice, un adverbio de manera no puede ser colocado entre el verbo y el objeto directo o su objeto directo. O sea, no se pudo haber colocado aquí después del verbo. ¿Por qué? Porque tiene un objeto. No se pudo haber puesto así como ven aquí. Mira, he ate greedily the chocolate cake. Aquí lo pusieron después del verbo, pero después seguía un predicado o un objeto, como quieran decirle. Entonces, eso ya está técnicamente incorrecto. Aquí dice incorrecto. Lo correcto es hacerlo después del objeto. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo poner una y cómo poner otra? Va a decir. Ahí les va. Muy sencillo. Si él, o mejor dicho, la oración, perdón, tiene objeto directo, o sea, tiene predicado, va después del predicado. Si no tiene predicado, si nada más es el verbo, por ejemplo, él maneja, ahí después de maneja va el adverbio de manera. Pues si dice él maneja el carro, entonces ahí debe de ir después del objeto, que en este caso sería el carro. Entonces, si hay objeto o si hay predicado al final, después de ese, se pone el adverbio. Si no lo hay, se pone después del verbo. Así de simple, así de sencilla la regla. Está medio complicado, yo sé, pero pues así es la gramática, ¿no? Entonces aquí viene aquí otra manera de ponerla curiosamente. Dice, he greedily ate the chocolate cake. Él avariciosamente se comió el pastel de chocolate. Esa es otra manera de ponerlo ya más
de otro tipo de escritura, ¿no? Pero igual se puede, es válido. Es más como tipo, como escriben los escritores, ¿no? Entonces, él cuidadosamente procedió a realizar el ritual, alguna cosa así, ¿no? O él procedió a realizar el ritual de manera cuidadosa o cuidadosamente. Es lo más normal que nosotros usemos después del verbo o después del objeto, dependiendo. Pero también se puede poner inmediatamente después del sujeto. Es otro tipo de escritura. He greedily ate the chocolate cake. Él avariciosamente se comió el pastel de chocolate. Así es otra manera de escribir. Aquí viene otra manera incorrecta, dice incorrecta. Dice, he gave us generously the money. Él nos dio generosamente el dinero. Ahí no debe ser, así debe ser, nos dio el dinero generosamente. De nuevo lo que les decía ahorita. Gave us the money. Nos dio el dinero. ¿Qué les dio? El dinero. El dinero es un objeto, por lo tanto, el adverbio de manera va después del objeto. O sea, debería decir aquí, he gave us the money generously. Incluso aquí está correcto. Miren, he gave us the money generously, tal como lo acabo de decir. Esta está incorrecta. Esta está incorrecta. Esta está correcta. Aquí va mal colocado el adverbio. Aquí va bien colocado hasta el final. Y la otra manera de escribirlo es que va después del sustantivo, que es el he, él. Él generosamente nos dio el dinero. Esa es otra forma de escribirlo y está correcto, ¿no? Aquí viene otro ejemplo u otra regla. Dice, if there is a preposition before the verb's object, you can place the adverb of manner either before the preposition or after the object. Ingaso, qué complicado suena eso, ¿verdad? Dice, si hay una preposición antes del objeto del verbo, o sea, si hay una preposición antes, perdón, del objeto, puedes colocar el adverbio de manera ya sea antes de la preposición o después del objeto. Qué complicado. Entonces, suena complicado, pero ni modo, así es. ¿Y qué son las preposiciones? Dejen ver a ver si puedo encontrar aquí ejemplos de preposiciones. A ver. Vamos a ver si están aquí las preposiciones. Aquí hay una lista. A ver. Preposiciones. Bueno, aquí hay varias, ¿no? Vamos a guardar la imagen. Y lo ponemos aquí. Ahora sí, vamos a. Se guardó y lo hacemos más grande, ¿no? Esto de las preposiciones, más que nada para que se entienda, ¿no? Porque muchas veces dice el artículo, el sujeto, la preposición y uno se queda ahí. Ay, ¿qué palabra será eso? Entonces, para que esté más claro, ¿no? Estas son algunas preposiciones. Vamos a cerrar esto. Vamos a iniciar esto, nos vamos a ir. ¿Dónde lo dejé? Preposiciones son palabras, ¿cómo le decimos? Palabras conectores, digámosle. Que conectan una palabra con otra. Obviamente aquí dice, por ejemplo, about, cerca o acerca o aproximarse, above, encima, de acuerdo con, cruzando, después, contra, sobre, etcétera, ¿no? Entre, aparte de, alrededor, etcétera. Entonces, estos son algunos ejemplos. Igual ahorita también lo vamos a estar mandado por el grupo esa captura, ¿no? Incluso dejen ver si puedo hacer esto donde no estorbe. Y vamos a poner ahí que se capture y lo mandamos ahorita por el grupo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. No se copia. Ahí está. Ahí va. Entonces, adverbios de manera, vamos a continuar. Esos son lo que eran las preposiciones. ¿Dónde quedó adverbios? Aquí está. Entonces aquí dice, the child ran happily towards his mother. Aquí vamos a leer de nuevo. Puedes colocar la breve manera, ya sea antes de la preposición. En este caso la preposición es esta palabra rara, miren. Towards. Vamos a ponerla en rojo incluso. Aquí vamos a poner también de rojo. Entonces, hacia quiere decir.
towards Asia. El niño, the child, ran happily, corrió felizmente towards hacia su madre, towards his mother. El niño corrió felizmente hacia su madre. Y la otra manera de escribirlo, the child ran towards his mother happily. El niño corrió hacia su madre felizmente. Si se quieren ahorrar muchos quebraderos de cabeza, ahí lo que pueden hacer es que para estos casos que están más sencillitos, simplemente poner el adverbio de manera hasta el final de la oración, o sea, después del predicado o después del objeto. Ambas son correctas, ya sea antes de la preposición o después de la preposición y después del objeto. Porque aquí no es antes del objeto y después, perdón, antes de la preposición y después de la preposición. Es antes de la preposición o después del objeto. Porque la preposición está aquí. Entonces, no es lo mismo, ¿no? The child ran happily towards his mother. Y the child towards, perdón, ran towards his mother happily. El niño corrió felizmente hacia su madre y el niño corrió hacia su madre felizmente. Ambas son correctas, pero están cambiados el orden de las palabras. Lo que sigue. Dice, adverbs of manner should always come immediately after the verb, which have no object. But after the verbs, which have no object. Intransitive verbs, verbos intransitivos. Dice, el adverbio de manera debe de ir siempre antes, pero siempre debe ir inmediatamente después de los verbos que no tienen objeto. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que viene aquí explicado al principio, ¿no? Aquí no tiene objeto, aquí dice el nada, bien, él corre rápidamente. Aquí sí hay objeto. No está especificando, por ejemplo, si dijera, como les digo ahorita, el ejemplo de siempre, él manejó, por ejemplo. Si dijera él manejó, nada más manejar, ahí no lleva lo que es objeto o no lleva lo que es predicado. Ahí va inmediatamente después del verbo. Si dijera otra cosa, él manejó el carro. Entonces el carro ya es parte del objeto, parte del predicado, ahí va después de eso. Pero cuando no hay nada en el medio que no esté describiendo qué es lo que está haciendo ese, pero que no esté describiendo qué objeto se está utilizando para realizar ese verbo, entonces ahí sí se coloca después del verbo. Entonces suele ir al final, pero aquí nos está explicando varias reglas, ¿no? Entonces dice, the town grew, el pueblo creció quickly, rápidamente. After 1997, después de 1997. ¿Qué pasa ahí? Después de 1997 se puede considerar parte del predicado, pero ojo, no está diciendo o no está diciendo, no está especificando el pueblo cómo creció, ¿no? Pero, o mejor dicho, cómo fue que el pueblo creció o de qué manera creció, digamos. ¿Qué utilizó? ¿Qué objeto utilizó para crecer? Entonces ahí nada más viene grew, el pueblo creció. Y si dijera, por ejemplo, pues, ¿qué le podemos poner? Eso de creció, pues, prácticamente no tiene, o no lo encuentro yo, no se me ocurre ninguna manera de ponerle ahí un objeto. Pero a lo mejor si se pudiera, ¿no? Entonces, the town grew quickly after 1997. El pueblo creció rápidamente después, no, después de 1997. Aquí no hay un objeto para decir creció con comercios, por ejemplo. Ahí a lo mejor comercios ya hubiera podido ser un objeto y se hubiera tenido que hacer lo que es la regla que estaba aquí, ¿no? Que dice aquí que se puede poner entre el verbo y su objeto directo y debe ser colocado ya sea antes del verbo o al final de la cláusula o de la oración. Pero no nos vamos a meter mucho en eso, ¿no? Porque ya sería ahondar más en lo mismo y los voy a atalantar porque todo esto es lo que son los usos, ¿no? Y la última dice, he waited, perdón, la última de aquí dice, he waited patiently for his mother to arrive. Él esperó pacientemente para que su madre llegara o a que su madre llegara. Él esperó
¿Cómo esperó? Él esperó en el carro a lo mejor. Eso ya hubiera podido ser a lo mejor un objeto, a lo mejor no. Pero igual, aquí está el ejemplo, ¿no? Y aquí dice, these common adverbs of manner are almost always placed directly after the verb. Well, badly, hard and fast. Estos adverbios de manera comunes, ojo, estos son adverbios de manera comunes. ¿Cuáles? Estos, bien, mal, difícil y rápido. Aquí se fijan, badly, bad es mal y badly es pues mal o malo también. O malamente, se pudiera decir. Sí, nosotros sí podemos decir malamente, pero buenamente no lo he escuchado, la verdad, esa palabra no sé si sea válida siquiera. Lo normal es decir bien, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Estos adverbios de manera común, esos que acabo de mencionar, are almost always, casi siempre son colocados, placed directly after the verb, directamente después del verbo. He swam well, él nadó bien, the rain fell hard, la lluvia cayó duro, etcétera, ¿no? Eso no le busquen mucho, es básicamente esto mismo que acabamos de explicar aquí. Simplemente nos está diciendo que estos, que son comunes, suelen ir normalmente después del verbo. Normalmente. Se pueden colocar a veces al final, pero lo más común es que esos cuatro que vienen ahí junto con otros que son comunes vayan después del verbo. No se preocupen mucho por eso. Esa regla está fácil. Y aquí dice, the position of the adverb, la posición del adverbio, is important, es importante. When there is more than one verb in a sentence. Cuando hay más de un verbo en una oración, ahí se complica el asunto. Ahorita lo vamos a ver. Dice, if the adverb, si el adverbio is placed, es colocado, before or after the main verb, antes o después del verbo principal, it modifies only that verb. Modifica solamente a ese verbo. Ojo con eso. Ahí estamos a ver por qué. If, si, the adverb, el adverbio, is placed after a clause, es colocado después de una cláusula, o sea, después de una oración, then it modifies the whole action. Entonces modifica toda la acción described by the clause, descrita por la cláusula o por la oración. Notice the difference, nota la diferencia in meaning, el significado between the following sentences, entre las oraciones siguientes. Vamos a ver. Aquí dice, she quickly, aquí hay un ejemplo que ya se ha edificado. She quickly agreed to retype the letter. Ella rápidamente acordó o accedió a reteclear la carta. Aquí dice, significado, the agreement is quick. El acuerdo es rápido. Y aquí hay otra manera de decirlo, miren. She agreed quickly to retype the letter. Ella accedió o ella estuvo de acuerdo rápidamente en reteclear la carta, perdón. The agreement is quick. El acuerdo es rápido, dice. ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiere decir que ella accedió rápidamente. Son lo mismo, no alteran a toda la oración, alteran a la manera en que esta persona estaba creando la famosa carta. Pero aquí ya cambia, dice. She agreed to retype the letter quickly. Ella accedió a reteclear la carta rápidamente. Ojo, reteclear rápidamente no es lo mismo que acceder rápidamente a reteclear. Oh, van a decir, pero qué detallazo. Aquí el significado cambió radicalmente. Ella ca accedió a reteclear la carta rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que te la voy a teclar rápido, pero te la voy a teclar cuando a lo mejor me sobre la gana a mí. Una cosa es acceder rápidamente a reteclarla y otra cosa es acceder a teclarla rápidamente. Porque en el primer caso, tú dijiste de volada que sí. Y aquí le dices que sí, la vas a teclear de volada. Entonces,
Vamos a verlo dicho en palabras sencillas, así de español. La primera dice, ella de volada accedió a hacer la carta. Vamos a decir hacer la carta para no decir reteclar porque está muy rebuscada, pero ella accedió rápidamente, o ella accedió de volada a reteclar. Y la otra dice, ella accedió a reteclarla de volada. O sea, en la primera, ella de volada aceptó y en la segunda, ella la va a teclear de volada. Qué raro, ¿no? Depende de dónde se pone el adverbio de manera en estos casos, que hay dos o más verbos, va a cambiar el significado de la oración. Ojo con eso. La que sigue. He quietly asked me to leave the home. Perdón, the house. Él, ¿cómo le pongo quietly? Él, vamos a ponerle silenciosamente o él discretamente, le vamos a poner. Él silenciosamente me pidió que dejara la casa. Aquí dice, the request is quiet. La solicitud es cuidadosa o es silenciosa. Y aquí dice, he asked me quietly. Él me pidió suavemente o silenciosamente que dejara la casa. Igual, esta significa lo mismo que esta. The request is quiet. La solicitud es cuidadosa o es sin hacer ruido, sin llamar la atención, es silenciosa. Y aquí ya viene otro significado porque lo pusieron al final y altera todo lo que está al principio, todo lo que está antes de él. Dice, he asked me to leave the house quiet. Él me pidió que dejara la casa silenciosamente. The leaving is quiet. El dejar o el salir es silencioso. Una cosa es que te digan así, hey, salte de la casa así, despacito. Y otra cosa es que te digan, hey, salte de la casa en silencio, por favor. No son lo mismo, ¿verdad? Ahí está otro ejemplo un poco más claro. Y por último, literary usage, uso literario, dice: Sometimes an adverb of manner is placed before a verb. A veces un adverbio de manera está colocado antes de un verbo, más objeto, to add énfasis, para agregar énfasis. Uso literario es el uso que es. ¿Qué es literario? Primero que nada, literario es eso de los libros, ¿no? Eso de cómo escribe un escritor, no escriben de manera, normal, como hablaríamos nosotros muchas veces, ¿no? A no ser que estén parafraseando o a no ser que estén cambiando el registro. ¿Para qué? Para que sea más fácil de entender, etc. Un escritor suele tener una manera de hablar o de escribir distinta, un poco más avanzada, ¿no? Entonces aquí, ejemplos, examples. He gently, él gentilmente, woke the sleeping woman. Él gentilmente despertó a la mujer dormida. Suena bien perrón, ¿verdad? Entonces, así es una manera de escribir. ¿Para qué? Para dar énfasis, para que suene mejor, para que quede más placoso, como dicen, ¿no? Entonces, lo normal diríamos nosotros, él la despertó gentilmente, por ejemplo. Pero él gentilmente despertó a la mujer dormida, suena más, más mejor, decía un compañero. No se dice más mejor, ¿no? Pero suena más, suena mejor, suena más, fifí, como diríamos. Queda mejor para escribir, para dar énfasis, ¿para qué? Para quedar bien o para quedar como un mejor libro. She angrily slammed the door. Ella, angrily, le podríamos decir enojadamente o furiosamente, le vamos a poner para que suene más rimbombante. Ella furiosamente, aventó la puerta o estampó la puerta, como lo quiero decir. Aquí, como diríamos de manera parafraseada, ella estampó la puerta, enojada o furiosamente. Pero aquí tiene más énfasis, tiene más bombo y platillo, ponerle el adverbio de manera inmediatamente después del sujeto. Aquí, ¿dónde está? Aquí lo de estaba incorrecto porque venía, él comió lo que es avariciosamente. Así, y si le hubieran puesto he greedily ate the cake, aquí está el uso literario, suena más rimbombante. Entonces, ese que va inmediatamente después del sujeto es el uso literario y es el que suena más placoso, ¿no? Dice, songwriters, algunos escritores, put the, an adverb of manner, ponen un adverbio de manera at the beginning of the sentence, al principio de la oración, to catch our attention, para atrapar nuestra atención, and make us curious, y hacerlos
o darnos curiosidad. Otro truco de los escritores. Dice, examples, ejemplos, slowly, she picked up the knife. Lentamente, ella recogió el cuchillo. Lo normal es que alguien hubiera dicho, ella recogió el cuchillo lentamente. Pero así suena más mejor, como decía el compañero, ¿no? No se dice más mejor. Así suena mejor. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo, básicamente las palabras tienen que cautivar al lector. Roughly, he grabbed Gerard. Roughly es con fuerza o rudamente o de manera desconsiderada, digámosle. Roughly, entonces él, roughly he grabbed Gerard. Entonces, duramente él agarró su brazo. O fuertemente fue que él agarró su brazo. Una manera de hablar muy poco usual, pero común al momento de verla en los libros, al momento de escribir. Todo esto fueron los adverbios de manera, sus usos y todo eso. Ya sé que estuvo largo, ya sé que estuvo tedioso, pero igual es algo que tenemos que checar, ¿no? Y vamos a continuar así con el libro. Ahorita, si me corta el Zoom, ya me quedan 6 minutos, ya saben, contamos 5 minutos y nos volvemos a meter. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera? Este documento de Word, yo ya se los mandé por lo que es el grupo, ¿no? Chéquenlo, chequen los ejemplos y vamos a ver ahorita unas pequeñas oraciones, ¿no? Aquí vienen una lista de adverbios de manera. ¿Dónde están? Aquí están. Son algunos, ¿no? Algunos ejemplos. Primero que nada, ¿qué van a hacer? Van a agarrar esa pequeña lista. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 por 4 son 60. No está ni tan chiquita. ¿Qué van a hacer? Van a agarrarlos y van a hacer unas 10 oraciones, ¿no? Con cada uno de ellos. No quiere decir que van a hacer 10 con accidental y otras 10 con angry, no. Va a ser, por ejemplo, una con accidentally, porque les gustó accidentalmente, otra con courageously, perdón, valientemente, fatally, fatalmente, deliberately, deliberadamente. Ustedes cojan 10 de esas 60 y hagan oraciones. Pónganla en inglés y pónganla en español. Sigan las reglas del documento ese de Word de cómo hacer las oraciones. Ese documento de Word es casi, casi como, digámosle, como una fórmula de cómo hacer las oraciones. Entonces, aquí hay 60. Van a ser 10 oraciones y las demás, o mejor dicho, todas las que hay ahí, póngales ahí o busquen su significado. No es necesario que se pongan a escribirlo. Sí lo pueden escribir todo esto en su libreta si gusten, pero si se les hace muy largo, muy complicado, muy tedioso, simplemente agarren la hojita, imprímanla o sáquenle copia, lo que sea, y ponle, por ejemplo, accidentally, y aquí por un ladito, accidentalmente, angrily, enojado, de manera, vamos a ponerle furiosamente o enojadamente, anxiously, ansiosamente, etcétera, ¿no? Así, de simple, así de sencillo. 10 oraciones con lo que acabamos de ver, con esa bola de reglas de adverbios de manera. 10 oraciones y todos los significados, ¿no? Así, no, profe, es mucho. Los significados no están ni tanto ni tan largo, ¿no? Está 60 palabras en un ratito, las escriben. Si yo les dijera, 60 oraciones y sí los mato, los entierro, ¿no? Entonces, aquí viene incluso lo que les acabo de explicar, pero de manera más sencilla, ¿no? No vienen ni reglas, no vienen nada. Entonces, aquí dice, lo más sencillo es, usualmente está colocado después del verbo principal o antes, perdón, o después del objeto. Esa nada más es la regla más básica, más escueta que pueda haber. Pero igual lo pueden hacer con esto, así con esa regla tan sencillita, con eso lo pueden hacer. Pero lo más correcto es enseñarle todas las reglas, por eso lo hice, ¿no? Entonces, de nuevo, primera tarea, 10 oraciones con 10 palabras que escogen aquí ustedes, 10 adverbios, y las 60 traducciones, ya sea aquí, ya sea en su libreta, ya sea en un documento de Word, que ustedes estén claro, como ustedes gusten y manden, ¿no? Primera tarea.
aquí tenemos esta parte de aquí, dice Writing, a great place to live. Esto de un gran lugar para vivir es básicamente, fíjense, esta parte de aquí y esta parte de aquí, yo las cambié. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí del principio la sustituí con documento de Word y esta parte de aquí fue con lo que es las oraciones de adverbios de manera, ¿no? Con esto. Entonces, estas partes de aquí, el libro no lo estoy siguiendo tan de manera literal como el semestre anterior para que haya variedad, ¿no? Porque ya me he dado cuenta que muchas veces sigue ese libro, pie juntilla, y muchas veces lo que pasa es que los alumnos muchas veces, ah, es demasiado libro, ya me aburrí, o lo que sea, ¿no? Para que haya más variedad. Aquí dice snapshot. Esto sí lo vamos a hacer, ¿no? Dice six world famous landmarks. Seis lugares famosos del mundo. O seis monumentos famosos del mundo. El primero dice The Grand Canyon, USA. O, perdón, US. El Gran Cañón, Arizona, Estados Unidos. ¿Quién no ha oído hablar de eso? Es raro que no ha oído hablar del Gran Cañón. The Louvre, París, Francia. El Louvre, París, Francia, es el museo que sale en la película del Código Da Vinci, ¿no? Es el museo donde está la Mona Lisa, donde están muchas de las grandes obras de la humanidad, ¿no? The Pyramids, Giza, Egypt. Las pirámides de Giza, Egipto. ¿Cuáles pirámides? Las que vemos en las caricaturas, las que vemos en las películas de la momia, las películas que ustedes quieran. Las pirámides son famosísimas, no creo que nadie no las conozca. The Colosseum, Rome, Italy. El Coliseo en Roma, Italia. ¿Cuál era el Coliseo donde echaban a los gladiadores, echaban a pelear ahí uno contra otro, si ganaban para ir a echar a los leones, etcétera, ¿no? Aquí dice Sugarloaf Mountain, montaña, Sugarloaf, Río de Janeiro, Brasil. Esa sí no la conocía yo, la verdad, sinceramente. A lo mejor en sí, pero a mí no me tocó que fuera famoso su tiempo. Y Taj Mahal, Agra, India. Taj Mahal, también lugar famosísimo, ¿no? Ahorita me voy a cortar el Zoom, ya que me corta, vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? 5 minutos y regresamos ahorita que me corta. Entonces, ya me quedan 2 segundos, vamos a ver qué tanto alcanzo a decirles aquí. Dice, which places would you like to visit? ¿Qué lugares te gustaría visitar? Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Aquí, yo creo que sí lo alcanzan a escuchar por el micrófono, ¿no? Y pese a que no es mi culpa, igual, me disculpo por la situación de aquí, en la colonia, ¿no? Pasó lo que siempre pasa en los memes esos que vemos, de que sale el Cherk ahí con la Fiona Buchona, el meme, y pone su bocina chera, esa que compraron en no sé cuántas mensualidades de la Coppel, y pone música todo lo que da porque piensa que todo el vecindario tiene la obligación de escuchar su música. Así estoy yo ahorita, así me tiene un vecino, y es el vecino de enfrente para acabarlo de molar. Pues puso su bocina y él quiere presumir que tiene su bocina y que tiene sus gustos musicales horrendos, pero de modo. Entonces vamos a darle compartir pantalla, vamos a tratar de ignorarlo, espero que no se escuche muy recio. Vamos a continuar. Entonces aquí tengo que tener cuidado con este cuadro de la conversión del video. Entonces aquí, ¿quién más está aquí que no está ahorita? Doris. No está la Doris. Ahí está. Igual la grabación de la clase va a quedar hasta el final, igual va a quedar de todo, no se preocupen, nomás que en la grabación pues va a salir lo que es esta música horrenda, ¿no? Entonces ahí vamos a continuar. Dice, which places would you like to visit? ¿Qué lugares te gustaría visitar? Why? ¿Por qué? Dice, but the places you would like to visit in order from most interesting one to least interesting. Six. ¿Por los lugares que te gustaría visitar en orden del más interesante? 1 al menos interesante. 6. ¿Cuáles gustaría visitar más? A poder el 1. Si a ustedes les gustaría visitar más el Gran Cañón, le ponen el 1. Si les gustaría visitar después a lo mejor el Sugarloaf 2, después el Coliseo 3, pongan el orden que ustedes quieran. Eso es completamente subjetivo, es a gusto de ustedes. La primera pregunta
de which places would you like to visit? ¿Qué lugares te gustaría visitar y por qué? Va a ser de manera muy breve, lo puedes hacer en su libreta, ahí no creo que quepa. Está demasiado chiquito el espacio. ¿Qué lugares te gustaría visitar? No, pues que me gustaría visitar el Gran Cañón, las pirámides, el Coliseo. ¿Por qué? Pues porque el Gran Cañón, pues lo vi en la caricatura del Correcaminos del Coyote, por decir, por siempre lo quise visitar, porque de niño lo vi. Ahí le inventan ustedes, ¿no? Lo que ustedes gusten y manden ahí. Está muy sencillo, muy fácil de hacer. Con dos o tres renglones ya pueden contestar eso. Si quieren hacer más, pueden hacer más. Pero con dos o tres mínimo ya está bien. Dice, which interesting places around your country or the world have you already visited? ¿Qué lugares interesantes alrededor de tu país o del mundo ya has visitado? Esa pregunta está buena. Ahí, a lo mejor alguno de ustedes ya salió de viaje con sus papás, a lo mejor no. Esa pregunta, si ustedes no han salido o si no la quieren contestar, no la contesten. Si ya salieron de viaje y quieren contarnos dónde fueron, háganlo con toda confianza. Pero si de plano, por ejemplo, yo no he salido mucho. A lo mejor yo digo, no, pues yo no he salido más que al Guasave a traer mandado o algo, lo que sea, ¿no? Que porque no ha habido con qué, o porque la crisis está muy dura, que por el COVID, que por lo que... Si dicen ahora no el COVID, ya no le dicen ni el COVID. Por lo que sea. A lo mejor se ha podido, no la conteste si no gusta. Si ya ustedes quieren compartirlo, adelante. Y la última... What three other places around the world would you like to visit? ¿Qué otros tres lugares alrededor del mundo te gustaría visitar? Why? ¿Por qué? Ahí póngale que otros tres lugares que no vengan aquí se las hace interesantes y por qué los gustaría visitar. Yo le puedo poder, por ejemplo, a mí me gustaría visitar el Redwood Forest allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están los árboles de secuoya gigantes. Y como son tan gigantes, la carretera que va por ahí, en vez de rodearlos, muchas veces lo que hicieron los gringos es que les cortaron un arco así por en el medio del tronco al árbol. Y como es tan grande, los carros pasan por el arco ese, o sea, pasan por el medio del tronco del árbol. Así de gigantescos están los árboles. Y les afecta, pues a lo mejor sí les afecta, pero igual ahí siguen en pie los árboles. No les pasó nada, siguen estando ahí. Entonces, ahí están esas pequeñas preguntas como un ejercicio más de... desestresarse, de relajarse, de escribir ahí de estas cositas que me gusten o no me gusten, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces ahí está ese ejercicio. Déjenme guardo la primera parte de la clase antes de que se me olvide. Ahí está. Entonces eso sería ya todo lo de esta página. ¿Alguna duda hasta este momento, antes de continuar? ¿Ninguna? Bueno. Entonces vamos a continuar a la página que sigue. Vamos a poner aquí grabación 0. Ahí está. Entonces ya minimizamos esto y nos vamos a la página que sigue. Página 75. Aquí hay una pequeña plática incompleta, ¿no? Igual nada más es como un ejercicio. Aquí dice, a ver, vamos a ponerlo para acá. Ahí está, ahí no estorba tanto. Dice National Museum of Anthropology, Museo Nacional de Antropología, y Diego Rivera Murals, murales de Diego Rivera. Aquí dice, conversación, what should I do there? ¿Qué debería hacer ahí? Ojo con esa pregunta, es should. Should es más como esa palabra deber, o deberías, o debieras. Es más como se usa para dar consejos o para decir obligaciones, etcétera, ¿no? Ahí, esa palabra ahorita la vamos a hacer. Ahorita vamos a ver qué es y vamos a ahondar un poco en esa palabra junto con otra más que viene aquí más abajo. Vamos a ver, listen and practice. Escucha y practica. Vea la conversación entre Jason, y no es el de la película de Viernes 13, y Claudia. Dice, can you tell me a little about Mexico City? ¿Puedes decirme un poco sobre Ciudad de México? ¿Puedes contarme un poco sobre Ciudad de México? Y le contesta Claudia, sure, what would you like to know? Claro, ¿qué te gustaría saber? Le contesta el otro, well, I'm going to be there for a few days.
bueno, voy a estar ahí unos cuantos días, next month, el próximo mes o el mes que entra. What should I do there? ¿Qué debería de hacer ahí? Creo que nada, tratar de que no te asalten, ¿no? Bueno, eso sería una sugerencia nomás. Entonces, la que sigue. Oh, you should definitely visit the National Museum. Definitivamente deberías de visitar el Museo Nacional of Anthropology, de antropología. It's amazing. Es sorprendente. Ahí está una foto del museo, ¿no? Dice, ok, it's on my list now. Anything else? Ok, ya está en mi lista. ¿Alguna otra cosa? Dice, you shouldn't miss the Diego Rivera murals. No debes de perderte los murales de Diego Rivera. They are incredible. Son increíbles. Oh, and you can walk around the historic center. Son increíbles. Oh, y tú también puedes caminar por lo que es el centro histórico o alrededor del centro histórico. That sounds perfect. Eso suena perfecto. And what about the food? ¿Qué hay de la comida? What should I eat? ¿Qué debería de comer? You can't miss the street food. No te puedes perder la comida callejera. De tacos, barbecue, fruit, los tacos, barbacoa, fruta, it's all delicious. Todo es delicioso y la mitad está garantizada en pegarte diarrea, ¿no? Pero igual ahí está la comida callejera, ¿no? Entonces, ahí, esta pequeña conversación, no me hagan caso cuando diga cosas así de que no te salte ni la diarrea. Todo eso nomás es para que se desestrese un poco, para que se ríen, ¿no? Entonces aquí dice, listen to the rest of the conversation, escucha el resto de la conversación, ya es con audio, lo que os digo, ¿sabes? Estamos limitados ahí con eso, ¿no? Entonces, una pequeña parte de listening. ¿De listening con qué? Con lo que el profe les leyó, ¿no? Entonces, grammar focus, ahí vamos con gramática otra vez. No, profe, la gramática es bien aburrida, yo sé que sería aburrida, pero es importante, ni modo, es un mal necesario. Verbos modales, modal verbs, can, and, should. Can y should, lo que les dije ahorita que iban a ver. Should y can, hay más verbos modales. Aquí tengo una pequeña hoja que se las mandé como material de apoyo. Entonces, esto, ¿no? Can, could, may, might, must, should y will. Aquí, esta tabla igual ya la tienes. Si gustan apuntarla, si gustan copiarla, si gustan nada más imprimirla, pegarla a la libreta, no hay problema con eso. Pero aquí viene explicado básicamente lo que es el can y el should. El could muchas veces se nos cuela ahí también, ¿no? Dice can. El can nos expresa obviamente que una habilidad, un permiso, una probabilidad. Por ejemplo, yo puedo hablar inglés, dice. O puedo ir al baño, que te. Es una pregunta muy común que nos hacen a los maestros, ¿no? ¿Puedo ir al baño? Esa palabra o esa manera de preguntar nos lo decía un maestro a nosotros y se me memorizó, porque a mí una vez me la aplicó el profe y le pregunté por el baño. Y me dijo, de poder, puedes, me dijo. Y me levanté y me dijo, no te dije que puedes, no te dije que vas a ir al baño, dije, puedes de poder, no te dije que deberías ir al baño. Hasta que, lo correcto es que me preguntes, ¿me permite ir al baño? Entonces yo te doy permiso de que vayas al baño. Yo me quedé así, de, ¿what? Pero igual me lo aplicó el profe, ya nunca me olvidó de eso, ¿no? Entonces, ahí lo correcto para ir al baño es, may I go to the bathroom, me permite ir al baño, ¿no? Entonces, can I go to the bathroom, puedo ir al baño, sí, se lo aplican, o pues sí, es válido, pero muchos profes le van a decir eso, de lo correcto que me diga, me permite ir al baño, profesor. A mí mientras me digan, cualquiera de los dos está bien, no pasa nada. Entonces, la última aquí dice, it can't be Mark, no puede ser Mark. ¿Por qué? Porque está en Londres ese compa, ese amigo. Entonces, poder es can. Puedes comer, puedes correr, no puedes salir, no puede ser este amigo porque está en tal parte, no puede ser un Camaro porque no trae la insignia, lo que sea. El could lo voy a meter yo ahí, pese a que no viene ahí en lo que es el ejercicio. El could dice habilidad pasada, permiso pasado, probabilidad, solicitud.
Entonces, he could speak French. Él podía hablar francés cuando tenía 6 años. Una habilidad pasada, algo que a lo mejor antes puedes hacer, ahora ya no puedes. A lo mejor yo antes podía pasar cierto juego, de Nintendo o lo que sea. Y ahora de viejo ya no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo la habilidad ni el tiempo libre que tenía de niño. De estar ahí 3, 4 horas pegado frente a la tele, ya no se puede estar eso. ¿Por qué? Porque tienes trabajo, tienes que mantener la casa, tienes que hacer esto, cosas que van cambiando, ¿no? Permiso pasado, he could go, to the theater. Él podría ir, o él pudo ir, perdón, al teatro o al cine. It could get much hotter in July. Probabilidad. Podría poderse mucho más caliente en julio. Solicitud. I could lend you my notebook. O could you lend me your car, por ejemplo. Podrías prestarme tu carro. Puedo prestarte mi libreta, etc. O podría. El could más que nada es poder o podría. Tiende más al podría, ¿no? Y el should es. Ahí ya es obligación o prohibición. Perdón, el should es, ya se me olvidó, el obligación o consejo, perdón, prohibición, me fui mal, agarré pamoches, perdón. Entonces, should, consejo o algo que te estén sugiriendo, ¿no? Y el could es más que nada un podría. El should es debería. Entonces, ahí le va. Can, poder. Could, podría. Y should, debería o deber, ¿no? Entonces, la última should, no me voy a tener con estas de may, might, must y will. ¿Por qué? Porque nos vamos a salir mucho del tema. Should, consejo, dice aquí, you shouldn't smoke. No deberías de fumar. It's unhealthy. No deberías o no debes de fumar. O you should do your homework. Deberías de hacer tu tarea. Deber o deberías o debería, ¿no? Should, deber, debería. Could, poder, podría. Y can, poder. Esas tres son las más comunes de ver. Y esto de may es lo que les di ahorita de pedir permiso, ¿no? Por eso no nos vamos a meter mucho de esto. Igual ya lo tienen aquí todos por si se ofrece. Aquí dice, ver los modales de can y should y viene este ejemplo de gramática, si usted lo puede apuntar. Si no, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque ya les mandé esto, que es una versión más avanzada de este. Si gusta, apúntelo. Si no, no hay problema. What can I do in Mexico City? ¿Qué puedo hacer en Ciudad de México? Y aquí dice, you can walk around the historic center. Puedes caminar por el centro histórico. You can miss the street food. No puedes perderte la comida callejera. What should I see there? ¿Qué debería de ver ahí? You should visit the National Museum of Anthropology. Te sugiere, aquí dice, deberías de visitar el Museo Nacional de Antropología. Podría decir, a lo mejor deberías de ir, no sé, a la zona, no sé, no me sé los colores, la verdad. La zona esa fifí, creo que es la zona rosa, donde hay muchos cafés y todo eso, y todo está carísimo, ¿no? Pero igual a los turistas les encanta ir para allá porque esto está bien fifí, bien bonito. Creo que es la zona rosa, no sé si sea la zona amarilla, la zona azul, la zona color que sea. You shouldn't miss Diego Rivera Murals. No deberías de perderte los murales de Diego Rivera. ¿Por qué? Porque está en un billete y todo lo mismo, ¿no? Es un decir. Nomás, sí, sí está muy bonito los murales, sí es recomendable que los vayan a ver. ¿Qué va a hacer de pequeño ejercicio con estos verbos modales? Aquí nomás dice este cuadro de gramática, no dice nada de ejercicios, pero yo lo voy a poner un ejercicio, ¿no? Sus ejercicios son otros tres con can, otras oraciones y otros tres con should o should. Hay positiva para can, positiva should, negativa should. Digo, perdón, should. Entonces ahí tres con can y tres con should. De lo que ustedes quieran, lo que sea. Y último ejercicio, ya para terminar. Como les dije, la clase de ahora iba a estar cortita. Entonces dice aquí, complete these conversations using can't, should o shouldn't. Then practice with a partner. Completa estas conversaciones utilizando el can, el can't, el should o el shouldn't. Luego practica con un compañero. De nuevo, poder, can. No poder, can't. Should, deber o deberías. Shouldn't, no deber o no deberías o no debieras, etc.
etcétera, ¿no? De nuevo, este es de poder y este es de consejo. Dice, I, yo, primero, decide where to go on my vacation. Yo puedo decidir a dónde ir de vacaciones o yo debo de decidir a dónde ir de vacaciones. Ojo, ahí está platicando una persona con otra, conversación A con persona B, A y B. Cuando estás platicando con alguien, le dices, yo puedo decidir a dónde debo ir de vacaciones o yo debería de decidir a dónde ir de vacaciones. Obviamente que si estás platicando, yo lo correcto, yo lo pondría como ejemplo, es yo debería de decidir a dónde ir de vacaciones. Sí, a Guamuche o a Moche, porque no me alcanza para más, van a decir. Pues ahí ni modo, es lo que es. Entonces, yo debería decidir a dónde ir de vacaciones, sería lo correcto. I should decide where to go on my vacation. Yo le pondría I should. Muchas pueden ser dos, otras nada más va a ser una. Entonces dice aquí, you, tú, espacio, go to Morocco, ir a Marruecos. Le sugiere el amigo, o le dice, a lo mejor, you can go to, to Marruecos, a lo mejor. You can go to Morocco, perdón. You can go to Morocco, tú puedes ir a Marruecos. O you should go to Morocco, deberías ir a Marruecos. It's my favorite place to visit. Ahí, tanto can como should son correctas. Can o should son correctas. Puedes ir a Marruecos, le digas, pues, está bien bonito, es mi lugar favorito. O deberías ir a Marruecos, que está bien perronto. Depende cómo hable la otra persona. Ahí ambas pueden ser correctas. Algunas van a llevar negativos, can o shouldn't. Aquí ya su obligación va a ser ver cuál es una y cuál es otra, ¿no? Entonces, esto va a ser su tarea. Vamos a ver si no me faltó ninguna aquí de ver. No. La lección de hoy, como les digo, estaba muy cortita. Dice aquí, write answers to these questions about your country. Then compare with a partner. Luego compara con un compañero. Esto es tarea, ¿no? La primera ya está hecha. Las últimas cuatro las va a hacer de tarea. Escribe respuestas para estas preguntas sobre tu país. Luego compara con un compañero. Igual, mini tarea, ¿no? What times of year should you go sobre nuestro país o sobre nuestro México? ¿En qué momento del año deberíamos de ir o se debería visitar México? Should you go, deberías ir ahí. En primavera, verano, otoño, invierno, en tal mes, en tales días. Póngale ahí lo que ustedes les haga mejor para visitar el país. What are the three things, what are three things you can do there? ¿Qué hay? ¿Qué es tres cosas puedes hacer en el país o aquí en México? ¿Qué puedes hacer? Puedes ir a visitar los museos, puedes ir a ver las pirámides esas de allá del sur de México, puedes ir a visitar a lo mejor Acapulco, Cancún, lo que ustedes le quieran poder. What can you do for free? ¿Qué puedes hacer gratis? Nada, casi nada se puede hacer gratis hoy día. Incluso las actividades que son gratuitas igual ocupas dinero para ir a pagar el transporte para llegar hasta allá. Pero igual la actividad es gratuita, sí. ¿Qué actividad es gratuita? A lo mejor, no sé, de ir al parque o lo que sea, lo que usted le quiera poner. What shouldn't a visitor miss? ¿Qué no se le debería pasar visitar a, qué no se le debería pasar a un visitante, perdón? ¿Qué a lo mejor, no sé, este, centro histórico, por ejemplo, la Ciudad de México? Culiacán, no sé, algo raro de Culiacán, porque Culiacán es un universo paralelo casi, ¿no? Algo el Panteón de Culiacán es una excentricidad por las tumbas de los narcos y todo eso, pero igual es algo raro, algo que los turistas muchas veces van a ver, porque no se ve casi en ninguna otra parte del mundo, mejor dicho, no se ve en ninguna otra parte del mundo eso. Entonces, eso ya sería todo por hoy, y qué bueno, porque ya no aguanto la música del vecino. ¿Alguna duda antes de dar por concluida la sesión? Como les digo, estaba muy cortita el día de hoy. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento, antes de terminar? ¿Ninguna? Recuerden que el que calla otorga, ¿no?
Entonces, si no hay ninguna duda, y siendo ya las 10 de la mañana con 13 minutos, se da por concluida la sesión del día de hoy. Y no olviden entregar su tarea. No me han estado entregando tarea varios alumnos últimamente. Recuerden, es importante eso para su calificación. El día de mañana, a mediodía, trate de entregarla más tardar. El día de hoy estuvo muy cortita, la sesión está muy fácil, la tarea no tiene mayor complicación. Entonces, no se les pase. Y nos vemos el próximo sábado. Teacher, yo tengo una duda. ¿Pasó? ¿Qué duda tiene? Es con lo de las clases. En la última clase hicimos unos trabajos, pero estaban en las páginas que nos mandó de las actividades. Sí, O todos los. apenas hasta ahorita estamos empezando porque estamos en la página 75 y en la otra hicimos otras páginas. Vienen aquí también en las páginas que nos mandó. Sí, las páginas, ya vieron que les mandé un bonche de páginas. En el bonche de páginas esas viene todas las actividades que estamos viendo. Nada que hayamos visto es algo que haya dicho, oh, el profe no nos lo mandó, o que les diga el profe, ah, búsquenlo ustedes por su cuenta. No, eso no lo hago, siempre les mando el material para que lo tengan a la mano y lo puedan resolver. Y también para que no haya complicación al momento de que digan, ay, el profe no me mandó el material, no lo voy a hacer porque no hay material. Siempre trato de evitar eso. Entonces, todo el material ya lo tienen para, incluso para varias clases les mandé material, porque les mandé un bonche de hojas y les va a servir de aquí hasta cierto punto. Ya va a llegar un momento que así, ay, ya se acabó el bonche, les voy a dar otro bonche. Entonces, todo ese bonche ya les va a servir para a lo mejor unas 4 o 5 clases, a lo mejor, calculo yo. Depende cómo vayamos a avanzar. Entonces, Ah, está bien, gracias. ándale, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? Entonces, vamos a darle aquí, abrir pantalla para que quede con eso. Entonces, ahora sí, siendo las 10:15 de la mañana, el día 23 de enero de 2021, se da por concluida la sesión del día de hoy y no se les pase entregar su tarea para el día de mañana, mediodía más tarde. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un buen día, pues.